Bueno, victoria de Morón en cuarta, 3-0. Convertiste dos goles, ¿tu nombre es? Rodrigo Basualdo. Rodrigo, el último de penal y el primero, contamelo. Nada, encaré por derecha, pasé, me pasé a dos y definí. Y una de las figuras del partido, el centrodelantero de Morón, ¿tu nombre es? Matías Melgarejo. Matías, ¿cómo viste el partido? Fue muy duro, los primeros tiempos estuvo parejo, ¿no? Y después lo subimos a aprovechar que ellos se quedaron un poquito atrás por el primer gol que hicimos. Y bueno, lo pudimos concretar el partido y contento porque ganamos. Colegial es un rival difícil, a priori lo hemos visto varios partidos, con lo cual es una victoria importante, ¿no? Sí, en verdad se nos complicó mucho. No confiamos cuando hicimos el primer gol, salimos adelante y no dejamos caer. Tanto tiempo sin jugar, hacía falta una victoria así, supongo. Sí, sí. Hace mucho tiempo que estaba suspendido los partidos por la lluvia, ¿no? Y con la ansia de ganar, pudimos salir a la cancha. Cortito, ¿a quién le querés dedicar el gol y cuánto hace que estás en Morón? Empecé en enero de este año. Ajá. Y los goles le dedico a mis hijos que están ahí mirándome afuera de la cancha. Bueno, muchas y gracias. A mis amigos que están ahí. Muchísimas gracias. ¿Vos? Yo a mi abuelo que me mira de arriba y nada. ¿Cuánto hace que estás en Morón? Y desde que cerró la categoría, 9 años. Ah, bueno, de infantil. Sí. Bueno, muchas gracias. Estoy feliz.